Para el liberalismo, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y ante el Estado. Libertad, igualdad y justicia. Unidos en solidaridad y amor al prójimo con relevancia en el individuo, el ordenamiento jurídico de la nación y el irrestricto respeto a los derechos humanos. Esto es PLCTV, el canal. Los liberales estamos convencidos que los problemas nacionales se deben abordar a través del diálogo y la comunicación dentro de Nicaragua y entre todos los nicaragüenses, sin condiciones ni exclusiones, siendo la esperanza de un futuro mejor para Nicaragua y nosotros los nicaragüenses. ¿Qué es ser liberal? Se llama liberal a aquella persona partidaria del liberalismo como ideología política, que promueve y defiende las libertades individuales, el respeto a la propiedad privada, la democracia, el Estado de Derecho, la limitación de papel del Estado en la vida ciudadana. 130 años de la Revolución Liberal. PLCTV, el canal. Somos noticias, cultura y tradiciones, con temática social y económica. Abordamos temas comunales y de salud, el enfoque político, electoral y de organización. Somos PLCTV, el canal. Todos los días, de lunes a viernes, en horario de 10 de la mañana. Llámanos, dando tu opinión, sugerencias y denuncias a los números de estudio 8182-8684, 5738-7656 y al 5731-7016. Y síguenos en nuestras redes sociales. PLC, el canal. Somos un partido organizado, con estructura en los 153 municipios del país. Somos un partido fuerte, activo, que da la cara por nuestro pueblo, por nuestra amada Nicaragua. Un partido comprometido, fieles creyentes de la libertad, igualdad y justicia. Somos Partido Liberal Constitucionalista. En tu municipio, el cambio está con vos. PLC, el partido de la gente. En este año 2023, el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, se está transformando y se está fortaleciendo más. Estás en sintonía con PLCTV, el canal. Buenos días correligionarios que nos miran a través de la cuenta de el PLCTV. Un abrazo a todas las personas que están dentro y fuera de nuestro país viendo el programa del Partido Liberal Constitucionalista, que siempre está con ustedes mostrándole algunas sugerencias y alguna actividad del fortalecimiento del Partido
político PLC. Buenos días. Buenos días, Roma. ¿Cómo amanece? Hoy es día de la Socorro. Hoy es día de la Coquito. Hoy es día de las Coquito. Ah, felicidades a todas las Coquito. A todas las Coquito, ¿verdad? Y algunos varones se llaman Socorro también. También. Carlos Socorro. Yo conozco uno que se llama Carlos Socorro, tal vez por su mamá o su abuelita le ponen el nombre, pero... Un abrazo a todas las Coquitos. A Socorro Reyes, que debe nacional. Estar muy ocupada en estos momentos. Nuestra Coquito, a Marlin del Socorro y a todas aquellas Coquitos que de una u otra forma hoy están de manteles largos en los diferentes puntos cardinales del país y las que están fuera del país. Por supuesto que van a celebrar hoy todas las Coquitos y Popo también va a celebrar con sus amigas Coquitos. Acuérdese de todas las amigas Coquitos que tiene, o lo vamos a comprometer al hombre, ¿verdad? con su señora. Así es, así. Pero bueno, es. Felicitamos a todas las Coquitos realmente, que la pasen muy bien el día de hoy con la familia por cualquier parte del país donde vayan a ir ahorita. Bueno, hay que ver para qué lado van a ir a pasear porque dicen que va a llover. Está lloviendo. Está lloviendo. Amaneció lloviendo, ha continuado una pequeña llovizna en todo el país, sobre todo aquí en Managua. Ajá. Y no sabemos y cómo está, estará. Bueno, estaban diciendo, Fena, que en horas de la tarde iba a llover y posteriormente en la noche por la onda tropical número 8 que está ingresando al país. Pero hablando del Partido Liberal Constitucionalista, el día de ayer hubo una sesión extraordinaria. Así es, ahí Ronald. Estuvo toda la Junta Directiva Nacional. A mucha honra, mucho honor, mucha gloria. Bueno, del Partido Liberal Constitucionalista y todos aquellos correligionarios que de una u otra forma le han estado dando seguimiento y a los que no lo son, que también están sumamente interesados en ser parte de esta organización. Y vamos a presentarles entonces la bienvenida que brindara la presidenta legal del Partido Liberal Constitucionalista, María Aide Osuna, y quien también estuvo leyendo la convocatoria de ley, entre otras actividades que se dieron en la reunión de ayer. Por supuesto, y será del conocimiento de todos y cada uno de los que nos están observando en este canal. Muy buenos días. Voy a sumar a los las solicitudes hoy que se han hecho aquí. Estamos celebrando tanto esta Junta Directiva Nacional. ¿Oyeron? Y nos hemos preparado. No, solo por escrito, señora. Con esta directiva. Gran organización. Los que estén a favor. Gran organización, porque hemos finalizado nuestro trabajo en los diferentes territorios de Nicaragua. Y decimos con orgullo: hemos. Porque todos hemos andado caminando a la par de todos ustedes. Y ustedes también con nuestros líderes territoriales. Hay muchos correligionarios que están siempre de pie de lucha. Siempre que se le va a tocar la puerta, ahí están. Y viera qué gran satisfacción ver la buena disposición para sacar adelante este trabajo. Este trabajo no es de una sola persona, ni tampoco nunca el PLC hemos dicho que el trabajo no es partidario, es solo 20 de genios. Nunca. El trabajo partidario es andar a la par visitando casa a casa de nuestros líderes. Ese es el trabajo partidario. Y este trabajo partidario es la organización y es el cuerpo humano, esta organización de nuestro glorioso Partido Liberal Constitucionalista. Por eso, gracias a todos y que sea extensivo a los que no están presentes. Aquellos líderes de ruta, de centro de votación, a nuestros fiscales, a nuestros miembros, a nuestros concejales, que también hemos dicho, vamos adelante, y ellos son los primeros hoy en día que tienen que dar la cara en la organización.
¡Viva la mujer liberal! Yo creo que aquí el partido es de todos. Y cuando nos cuesta algo, y nos ha costado, ¿saben qué nos ha costado? Tiempo, dedicación, trabajo de todos nosotros. El tiempo no se repone. Ah, como también ni la muerte se repone. Pero sin embargo, sabemos que ese tiempo que hemos invertido a la par de nuestra familia liberal es la gran satisfacción que sentimos cada uno de nosotros en nuestra conciencia. Esa es la gran satisfacción. Aquí nadie estamos obligados ni remunerados para hacer este trabajo. Un líder se hace al andar. Un líder en política, todos estamos clarísimos que no es un camino de rosas. ¿Saben por qué? Porque las rosas tienen espinas. Y muchos hemos caminado esos caminos y muchos las espinas nos han hecho daño en nuestros pies. Pero con esos daños en nuestros pies hemos seguido caminando. Así es que correligionarios, todo, gracias. Gracias, el partido no tiene qué palabra decirle en agradecimiento, porque el trabajo que se realiza no tiene precio. Así es que, admirable todos ustedes, y esos principios del liberalismo son increíbles, que donde dicen, por muchos, como decía alguien, pajaritos que andan alrededor mío, esos pajaritos solo lo escucho cantar y después tienen que irse a buscar la comida en varios árboles, que tal vez hoy en invierno ya tienen fruto para que se alimenten bien. Muy buenos días y que Dios nos bendiga. Bueno, y don Jorge, esa es parte de la presentación que hizo la presidenta el día de ayer, pero también estuvo parte de la convocatoria de ley, ¿verdad? Y... así es. Hubo de todo en la sesión de Junta Directiva Nacional, que es, después de la Gran Convención, la principal autoridad de nuestra organización, de nuestro partido, tal y como todos los conocemos. Y así hubieron intervenciones como la del fiscal nacional del PLC, del diputado Walter Edén Espinosa Fernández, quien solicitó de una manera muy clara, contundente y determinante la desafiliación de un vocal como era el licenciado Jorge Ocampo, la cual fue aceptada sin mayor trámite, dándole el derecho también a la riposta, tal y como lo hacemos democráticamente a lo interno del PLC, y pudimos ver cómo se resuelven las cosas dentro del PLC y de qué manera avanzamos, de una manera totalmente firme y decidida como primera fuerza de oposición en Nicaragua. Así nosotros en el Partido Liberal Constitucionalista hacemos historia. Y la historia definitivamente desde su creación como Movimiento Liberal Constitucionalista en el periodo de Ramiro Sacasa, avanza, Guerrero y avanza. De esa manera ha venido avanzando nuestro partido de una manera firme y decidida, junto a la par de quienes fueran en ese tiempo, junto con Ramiro Sacasa, miembros prominentes del Partido Liberal Nacionalista, y después se transformaron en el Movimiento Liberal Constitucionalista, con don Alfredo Reyes Duque Estrada, Orlando Buitrago Méndez, José Antonio, entre otros, Tijerino Medrano y Ernesto Somarriba. Fueron otros y cada uno de ellos los que de una u otra forma estuvieron allí en la creación y fundación del PLC hasta llegar a tener lo que es hoy. Así, de una forma decidida, Walter
presentó su moción, la cual fue aceptada, repito, sin mayor trámite por la Junta Directiva Nacional. Y posteriormente, Ronald, todos estuvimos allí, tú estabas ahí, también Popo, estuvimos presentes, todos los que teníamos que estar presentes, junto con los convencionales, todos de la mano. Y la presidenta María Aide Osuna Ruiz, a la cual le presentamos siempre nuestro respeto y consideraciones que se merece, tal y como lo tenemos aprobado en nuestro estatuto, el respeto que se merece a cada uno de los miembros de esta junta directiva. Vamos a ver entonces la convocatoria de ley a continuación. Voy a someter a votación las solicitudes que se han hecho aquí, tanto del fiscal como del vocal. ¿Oyeron? No, es que no necesita hacerlo por escrito, señora directiva. Los que estén a favor del documento presentado por el señor fiscal Walter Eden Espinosa, que de la cancelación de la destitución del cargo de vocal del señor Jorge Alberto Campo Martínez y de la cancelación definitiva de la afiliación, que levanten la mano. Una, dos, tres. Ahorita, esto es solamente para la destitución en el cargo de vocal, ¿verdad? Se aprueba por unanimidad, perdón, por mayoría de votos. Voy a someter, ¿verdad? Este ya se aprobó por mayoría de votos y dos abstenciones. Voy a someter el segundo punto, como es la cancelación definitiva de la afiliación del señor Jorge Alberto Ocampo Martínez. Los que estén a favor, que levanten la mano. Se aprueba por mayoría de votos. Las palabras del fiscal Walter Espinosa, hablando sobre la por qué se le revocó la afiliación al señor Ocampo. Así es. Resulta que el miembro del Comité Ejecutivo Nacional, Jorge Alberto Ocampo Martínez, en diferentes momentos y en diferentes medios de comunicación y redes sociales, de manera pública, notoria y reincidente, ha vertido opiniones y afirmaciones a través de memes, videos, audio, etcétera. Todo tendiente a irrespetar la dignidad, el honor, la honra y la reputación de nuestras autoridades del Partido Liberal Constitucionalista, en especial en contra de nuestra presidenta nacional, María Aide Osuna Ruiz. Calumniando, injuriando, descalificando y amenazando, por lo que considero que la conducta y comportamiento del miembro del Comité Ejecutivo Nacional, Jorge Alberto Campo Martínez, no se ha ajustado a su compromiso y promesa de cumplir con las normas de conducta y de comportamiento ético, violentando sus deberes y obligaciones que tiene no solo como afiliado, sino como miembro del Comité Ejecutivo Nacional. No se ha ajustado a su compromiso y promesas. También, por lo que considero que su actuación atenta y destituye la unidad orgánica e institucional del Partido Liberal Constitucionalista, dañando la imagen del partido y de sus miembros directivos. Lo más gravísimo es que el miembro del Comité Ejecutivo Nacional, Jorge Alberto Campo Martínez, ha amenazado a la presidenta nacional del PLC y demás miembros del Comité Ejecutivo Nacional
conculcarlos solo por el hecho de no apoyarle en sus malsanas intenciones de dividir a la familia liberal. Queridos y honorables miembros de la Junta Directiva Nacional, quiero dejar bien claro mi posición el día de hoy ante ustedes, que esto no es nada personal. Pero como fiscal nacional de esta Junta Directiva Nacional, me veo obligado a que se cumpla y se dé y se lleve a cabo los derechos de cada uno de ustedes, a como de igual manera sus deberes y obligaciones ante este Partido Liberal Constitucionalista de nuestras organizaciones y estructuras de nuestro país. Eran palabras del fiscal Walter Espinosa y diputado además de la Asamblea Nacional, y vamos a presentarles ahora parte del discurso de la presidenta del Partido Liberal Constitucionalista hablando referente a esta posición del partido, entre otros temas que tocó el día de ayer. Vamos al punto número 5. Respuesta al PLC sobre la solicitud de convocatoria a la Gran Convención Nacional. María Inés Osuna Ruiz, Presidenta Nacional. Sí, muy buenos días, ¿verdad? Ya vieron ustedes cómo las amenazas recibidas, porque quizás él es una de las personas que quiere verme en el chipote, pero está muy equivocado. Que tire la primera piedra el que se siente libre de pecado. Y yo creo que con esta frase él sería la última persona que tiraría esa piedra. Vean, yo me siento bien, muy bien, les digo de corazón, mi conciencia tranquila, no tengo odio. ¿Y saben por qué? Porque si se hubiese hecho una campaña por el buen sendero, con ética y con democracia, pues no hubiese habido problema. Pero andar denigrando a todos, las máxima autoridad de nuestro partido, que son ustedes, somos todos, yo creo que eso no es correcto ni ético. ¿De qué sirve haber dicho que era leal, que soy amiga, que buena comunicación? No hagas con la mano derecha, con la izquierda, para que después lo borre con la derecha. Casualmente, el día de hoy, que yo no sé cómo se fijó él, y que gracias a Dios fue dado por su propia boca, el día de hoy me pasaron un video hace poco, y se lo enseñé al señor secretario, de que él fue con el señor Joel, que está aquí de candidato, fue a presentar una denuncia contra mi persona ante la Contraloría General de la República. Y aquí está él, aquí está la firma, y dice miembro del Comité Ejecutivo Nacional CEN. No pone vocal, ¿verdad? Es miembro, ¿ok? Uno. Número dos. Hola, no más para acá entonces. Número dos, aquí están las dos firmas. Obviamente, a mí me lo mandaron, pero como es a través del teléfono, está en letra pequeña. Y aquí está todo, ¿vean? Aquí está todo. Aquí está todo. Ah, no, pero es el hombre más leal y es el hombre mayor comunicación, es el que me tiene cariño y todo. Aquí está. Yo por eso a alguien le dije a la Asamblea Nacional que me hacía un comentario. Y le digo yo, ah, no, es que hablar bonito, vender, expresar lo que uno desea, no es lo que es. ¿Sabe cómo se conocen a las personas? Por tus hechos los comprobaré. Por tus acciones. Y como he dicho, cuando yo digo me siento feliz y contenta de ser mujer, y que las mujeres que hoy están aquí y de nuestro partido, no andamos sacando trapos sucios
los medios de comunicación. Me da vergüenza, y discúlpenme los hombres que están presentes aquí, da vergüenza, sinceramente, cómo nos ultrajan, cómo nos calumnian los hombres. Nosotros las mujeres, vean, cuántas veces me han dicho consejos que yo le agradezco a Dios. Cállate, no contesten, no aquí. Y lo hemos hecho. Y yo por eso les digo a todas las mujeres, en especial, palabras necias, oídos sordos. Y a las y a los hombres, excelente. El hombre, desde su palabra, hombre, es el hombre de la casa, es el hombre que ayuda a la mujer a criar a sus hijos. Es el hombre. El hombre es la autoridad de un hogar. El hombre. Pero óigame, a veces es difícil llamar a una persona hombre. Pero yo sí me siento feliz que me digan que soy una mujer. Y que soy una mujer de lucha y de ñeque. Que con esas amenazas no me preocupa para nada. No me preocupan para nada. Que con esta denuncia no me preocupa tampoco. Así es que yo les digo sinceramente, mujeres, veamos cómo se acaban los hombres chismosos y calumniosos contra las mujeres. Y los que están presentes, sigan. En boca cerrada no entra mosca. Así que, bueno. Pero aquí están ya los documentos y andan en las redes, ¿vieron? Para que sepan. Y andan en todas las redes. Eso es. Ahora, vean. Yo deseara hoy, que es un día muy importante, porque vamos a celebrar, vamos a aprobar el día de hoy lo que es la agenda, la convocatoria y la agenda para el 11 de julio. Quiero decirle que como presidenta y representante legal mandé una carta solicitando ante el Consejo Supremo Electoral que me enviara un delegado, un representante de esa institución para su asistencia a la gran convención del 11 de julio. Nada nuevo se está haciendo. Todos sabemos que siempre el Consejo nos mandan. Antes venía hasta el doctor Acuña, últimamente nos ha estado enviando únicamente al doctor Aníbal Barrera. Y que para que verifiquen todo lo actuado de la gran convención. Cuando yo le solicité esto, pues una gran convención, y ya teníamos el Holiday Inn, ya estaba un comité, porque hay que caminar adelante, un comité cotizando todo. Sin embargo, me mandaron una cédula de notificación que dice en su parte contundente: celebración, cédula de notificación, me comunica. Celebración de Junta Directiva Nacional constituida por 70 ciudadanos para hacer las veces de gran convención. Aquí está, ¿verdad? Es la institución correspondiente, esta es una certificación del Consejo Supremo Electoral. Por lo tanto, no va a haber convención, sino la junta directiva que hace las veces de gran convención, que somos todos los que estamos aquí, ¿verdad? Para que estemos clarísimos. Entonces, esto es lo que me contestaron, y yo quiero más o menos enseñar. Así, donde mandé a solicitar al representante ante el Consejo. Aquí está la respuesta. Ahora, vean. Después de esto, esta es la cédula de notificación. Nosotros queremos hacer del conocimiento a ustedes que lo que nosotros deseábamos era hacer la gran convención, si ya estábamos listos. Prueba de eso es que el día en junio, miren, aquí están,
Aquí está la carta donde salieron 2020 folios de todos nuestros convencionales, estatutarios, convencionales a través de asamblea y los honorarios. Aquí están. Y en los estatutos, en cada hoja, pedí que me pusieran el sello, como también me pusieron, aparte que yo lo llevé, la Junta Directiva Nacional, el CEN, comisiones especiales, presidente y vicepresidente departamentales y regionales. Aquí está. Todo debidamente sellado. Para aquellos también que andan diciendo que el Consejo no les ha notificado que ya no son, donde tienen el cargo de comunicación y de presidente. Aquí está. Y esto es lo que yo decía al inicio de mi intervención, que esto es el trabajo, el fruto del trabajo de todos nosotros. Así es que aquí está la cédula de notificación, o sea, una certificación del Consejo. Aquí, allá a la otra página es donde yo solicité al delegado, que está debidamente autorizado. Aquí está, mira, recibido, y donde me dan respuesta. Aquí lo tengo. Nosotros estábamos preparados 100% para llevar a cabo esta gran convención. ¿Cuánto íbamos a hacer lo de la gran convención? 1.250 personas. Exacto. Eso es lo que tenemos. Eso es nuestras autoridades. Así que se han hecho estas gestiones que me corresponden y esto es lo que el día de hoy yo tengo que informarle. Vean, también quiero decirle que me enviaron un comunicado brevemente, que está en borrador, donde el señor Balmore Valladares y Alejandro Hurtado dicen que ellos no tienen nada que ver con el PLC y que están utilizando sus nombres en campañas. Y que ellos no tienen, que está en proceso, en estos días el partido PLC está en proceso de reestructuración interna para elegir sus autoridades. Algunos o algún miembro de dicha agrupación política, de una forma irresponsable y abusiva, está utilizando nuestros nombres para efectos electorales internos. Así como nuestra imagen y reputación política que nos hemos formado ante la gran familia liberal dispersa en todo el territorio. Bueno, pero ahí mismo en la sesión extraordinaria el secretario nacional César Arévalo sometió a votación la destitución del vocal, vamos a presentarle el momento en el que hizo la votación. Votación con mucha transparencia, pero es mejor que todos ustedes, correligionarios y ciudadanos de Nicaragua, vean con su propio Voy a someter a votación las solicitudes que se han hecho aquí, tanto del fiscal como del vocal. ¿Oyeron? No, es que no necesita hacerlo por escrito, señora directiva. Los que estén a favor del documento presentado por el señor fiscal Walter Eden Espinosa, que de la cancelación de la destitución del cargo de vocal del señor Jorge Alberto Campo Martínez y de la cancelación definitiva de la afiliación, que levanten la mano. Una, dos, ahorita esto es solamente para la destitución en el cargo de vocal, ¿verdad? Se aprueba por unanimidad, perdón, por mayoría de votos. Voy a someter, ¿verdad? Este ya se aprobó por mayoría de votos y dos abstenciones. Voy a someter el segundo punto, como es la cancelación definitiva de la afiliación del señor Jorge Alberto Ocampo Martínez. Los que estén a favor, que levanten la mano. Se aprueba por mayoría de votos.
Bueno, y vamos a ver también unas declaraciones que brindara el jefe de comunicación, Jorge Irías, a un medio de comunicación referente a la destitución sobre el señor Ocampo. Nada, hay que ocultar todo bien claro. Adelante. Bueno, hubo una serie de exposiciones, pero la más importante fue la que realizó el fiscal del Comité Ejecutivo Nacional, licenciado Walter Espinosa, en el cual solicitó y presentó las pruebas pertinentes para quitarle todos sus derechos y desafiliación, por supuesto, y dejarlo fuera del Comité Ejecutivo Nacional al señor Jorge Ocampo, lo cual fue ejecutado, vuelvo a repetirlo, sin más preámbulos, sin más nada, se le dio el derecho a la exposición, unos cuantos minutos, de los diferentes argumentos que tenía que realizar el señor Ocampo, y posteriormente, cuando la votación se realizó por manera unánime y se reeligió al nuevo miembro del Comité Ejecutivo Nacional, que fue Ludendo Rosales Huck, él fue retirado del hemiciclo donde se estaba reuniendo la Junta Directiva Nacional. Es decir, ya el señor Ocampo ya no es parte del partido. Pues perdió todos sus derechos, desafiliado. Ahora, en cuanto al tema de la convención, ¿cómo están los preparativos para la convención? ¿Ya hay una disposición definitiva por parte del partido de realizar la convención? Así es, hay una disposición definitiva y en la cual se comunicó el Consejo Supremo Electoral invitándolo, como siempre lo hacemos en todas nuestras reuniones de convención nacional, a que hiciera acto de presencia para que diera fe de todo lo actuado. Al respecto, nos dijo el Consejo Supremo Electoral en comunicación por escrito de que podíamos realizar la reunión de la delegataria de la Junta Directiva Nacional en el tiempo estipulado para eso de acuerdo a nuestro estatuto, que es el 11 de julio. Quien conoce la ley y conoce el reglamento, el estatuto y el estatuto del PLC sabe lo que quiere decir eso, enviado por el Consejo Supremo Electoral, lo cual nos dice, en cuanto a interpretación, de que podemos hacer nuestra Junta Directiva Nacional, a pesar de que ya habíamos hecho algunos trámites con el Holiday Inn, donde íbamos a realizar nuestra convención, pues tenemos que echar retroceso en ese aspecto y realizar una Junta Directiva Nacional, que va a ser la delegataria, de acuerdo a lo que nos expone la autoridad máxima de los procesos electorales internos de los partidos políticos y los procesos electorales también del país, como es el Consejo Supremo Electoral. ¿Cómo está la permanencia de la actual presidenta del partido, María Yo Osuna? Bueno, ¿a la reelección? Allí también se discutió, como lo hacemos en el Partido Liberal Constitucionalmente, de una manera abierta, democrática y de una manera totalmente contundente, jurídica y políticamente, la situación que se vive en cuanto a las resoluciones de los hace varios años de la Corte Suprema de Justicia y lo que mandata la Constitución Política en cuanto a que la reelección está permitida. Nadie puede alegar desconocimiento de la ley, no podemos nosotros como partido político, como que una organización que tenemos estatuto, estar por encima de la Constitución Política, que es la Carta Magna que rige los destinos del país. Si la Carta Magna acepta que se pueden reelegir no solamente el presidente, la vicepresidenta, los diputados, los alcaldes, concejales, etcétera, 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 también los partidos políticos, y así lo dice nuestro estatuto también en cuanto a los cargos del Comité Ejecutivo Nacional y, por supuesto, de la presidenta nacional María Aide Osuna. Por lo tanto, ella se propone como candidata a la presidencia del PLC en este 11 de julio. Muchas gracias por la oportunidad de poderme dirigir a los televidentes y a los amigos de Línea Democrática. Efectivamente, pues el día de hoy la Junta Directiva Nacional me dieron la oportunidad de asumir un nuevo reto, un nuevo cargo, y bueno, aquí estamos trabajando siempre para el partido, trabajando para la democracia, y esperamos pues poder cumplir con las metas asignadas de trabajo partidario, a como lo han venido desarrollando desde la Secretaría Nacional de Juventud, en la cual fui parte, ¿verdad?, en la cual estuve en el partido. Y bueno, este es parte del nuevo proceso, es parte del relevo generacional que tenemos, y agradezco pues a las autoridades del partido y a las bases, ¿verdad?, del trabajo partidario a realizar. Así que la nueva meta es siempre trabajar por ese relevo generacional y por los principios de libertad, igualdad y justicia. Bueno, eran declaraciones de Luden, que ahora está con su nuevo cargo. Su nuevo cargo dentro del Comité Ejecutivo Nacional. Es como viene empujando la juventud en los diferentes cargos que definitivamente tiene que ostentar
el Partido Liberal Constitucionalista a nivel del CEN, a nivel de diputados, un diputado parlacénico que está realizando un papel que definitivamente es un ejemplo para todos y cada uno de los jóvenes. Él viene desde aquellos jóvenes que iban en los postes pegando papeletas, impulsando candidatos, iba como activista en la caravana, como avanzada en cada uno de los procesos electorales. Así empezó Luden, igual que Miguel Rosales y todos aquellos que de una u otra forma han venido avanzando, como Lester Flores, que también ha sido uno de los jóvenes que efectivamente en su momento impulsaron las diferentes candidaturas del PLC, como fue en aquel entonces, en 1996, la del doctor Arnoldo Alemán Lacayo, con el triunfo apoteósico que a todos nos llena de mucho y de dulces recuerdos. Esos son los jóvenes que hoy por hoy rigen y van a regir los destinos del PLC. Hay algunos que ya definitivamente estamos entregando la estafeta, que es el relevo generacional a estos jóvenes, como Franklin, como Michael, como Sofía, como todos aquellos. Ahí me disculpa que no los mencione a todos. Es lo que sucede dentro del partido, Ronald. Cristina Valdivia dice: viva la mujer liberal, sin la mujer la vida es pura prosa. Totalmente de acuerdo con Cristina Valdivia, una líder única e indiscutible del departamento de Estilí y sobre todo del municipio de la Trinidad, en donde ella se ha destacado por esa labor que realiza. Lucía Membreño dice: saludos a todos los correligionarios del Partido Liberal Constitucionalista. Hasta Jalapa, Lucía Membreño. Cristóbal Góngora dice: viva la democracia. También, y nosotros, Cristóbal, saludos. Vamos a presentarles también algunas entrevistas que realizáramos nosotros en cuanto a que brindan el apoyo a la presidenta María Aide Osuna. Veamos parte de las entrevistas que realizáramos el día de ayer. En esta mañana nos sentimos muy importantes, muy satisfechos, porque fue una reunión de éxito, donde todos los convencionales, el respaldo total fue para María Aide Osuna, porque es una mujer que se lo merece, una mujer, como he dicho yo, que ha sido atropellada por los medios de comunicación, por los medios del señor Quiñones. Entonces nosotros, las mujeres, estamos al respaldo de ella, y por eso hoy estamos aquí, y toda la convención, todos los convencionales, estamos dispuestos a seguir apoyando, a no violentar los estatutos, porque los estatutos no se han violentado. Por lo tanto, nosotros, todos los convencionales, estamos aquí dando nuestra cara, estamos aquí respaldando a María Aide. Se diga lo que se diga, pero María Aide sigue dentro de las estructuras del partido. ¿Se destituyó, sí, el vocal? ¿Se destituyó el vocal? Claro que sí. ¿Por qué se destituye? Por la falta de respeto, por los atropellos a los estatutos del Partido Liberal Constitucionalista. Bueno, el día de hoy fue muy importante porque estuvimos reunidos los miembros de la Junta Directiva Nacional en apoyar y respaldar, en este caso, a la licenciada María Aide Osuna, para que siga continuando con la estabilidad de nuestra organización partidaria y de igual manera, ¿verdad?, para los preparativos del 11 de julio, que se nos avecina el 130 años, en este caso de Alibérgima, de celebrar el legado de José Santos Zelaya y sobre todo la convivencia y la vivencia partidaria que hemos tenido por años, más de 130 años, y nosotros los jóvenes vamos a estar presentes. ¿Ya vienen organizando ustedes con los jóvenes para la celebración, para el cementerio? ¿Cuántos jóvenes van a participar? Así es, vamos a estar los 17 secretarios departamentales junto a mi persona. Ellos son convencionales por derecho estatutario, van a llegar al cementerio San Pedro a las 7 de la mañana. Posteriormente nos vamos a venir acá, ¿verdad?, al 380, donde se va a hacer la Junta Directiva Nacional como delegataria de la gran convención. Mira, el día de hoy lo que hicimos es una preparación para la convención del 11 de julio. Agradezco a las autoridades del partido en lo que corresponde al nombramiento. Yo provengo, pues, de la Juventud Liberal del Partido Liberal Constitucionalista. Fui secretario nacional de la Juventud y estoy de acuerdo porque eso te da el relevo generacional. Actualmente el partido está dando muestras del buen camino y en lo personal apoyo y respaldo a lo que es la presidenta María Aide Osuna y sus autoridades por ese relevo que estamos realizando en el partido. ¿Qué puede esperarse para el día 11? Bueno, lo que es el día 11 de julio, recordemos la revolución liberal de José Santos Zelaya, y siempre recuerdo esa gesta heroica de que es el soldado Ramón Montoya Acevedo, lo que es el nuevo trabajo del liberalismo, ¿verdad? Buscando lo que corresponde a la unidad, buscando lo que es la igualdad, justicia social,
y en el partido pues estaremos trabajando para que en Nicaragua sea república y que el liberalismo siempre salga adelante en lo que corresponde a lo que son sus principios y valores. Sí, el día de hoy ha sido un día de grandes emociones, pero también ha sido un día de mucha unidad y se vio claramente el total y rotundo apoyo que tiene nuestra presidenta nacional y representante legal, María Aide Osuna Ruiz. Esto por parte de todos los miembros de la Junta Directiva Nacional. ¿Se aplicó el reglamento al vocal? Totalmente. Afortunadamente, nuestro secretario nacional hizo uso correcto de la palabra y se le dio al señor Jorge Ocampo su debida intervención. Lógicamente que en este caso la última palabra la tiene la Junta Directiva Nacional y se aplicó el estatuto al pie de la letra tal y como lo demanda la ley. Bueno, realmente lo que sucedió y esto ya venía reincidiendo en muchas ocasiones, esta solicitud ante la Junta Directiva Nacional, fue la solicitud de la destitución del señor Jorge Alberto Ocampo Martínez, debido a que en reiteradas ocasiones él ha faltado el respeto a nuestra presidenta nacional, él ha faltado el respeto a nuestras autoridades del Comité Ejecutivo Nacional, él le ha faltado el respeto a la Junta Directiva Nacional, a esos hombres y mujeres que hacen el trabajo de hormiga en nuestro territorio, en los diferentes departamentos y municipios a nivel nacional. Ya esta reincidencia, falta de respeto que el señor Ocampo Martínez ha hecho a nuestras autoridades, era un basta ya, y consideramos que el día de hoy, aprovechando esta sesión extraordinaria de la Junta Directiva Nacional, procedimos a hacer una lectura de la destitución y de la desafiliación del señor Ocampo Martínez a nuestro Partido Liberal Constitucionalista, para ir viendo desde ya que aquí se debe de respetar a nuestras autoridades, para ir desde ya viendo de que nuestro partido cada día va cambiando en muchos procesos con gente de adorno que hemos tenido y hemos cargado durante tanto tiempo, porque aquí se le tiene que dar el lugar a nuestra gente, que es la que hace el trabajo en el territorio. Y quiero dejar bien claro mi posición: no es asunto personal, no era porque él era un aspirante a la presidencia de nuestro partido, no, porque él tenía derecho y eso nadie se lo ha quitado. Aquí era de que él le ha faltado el respeto a nuestras autoridades, porque hay muchas evidencias en audios, videos y todo lo que puede haber para poderle presentar, y se le hizo a nuestro secretario nacional de la Junta Directiva Nacional, el señor César Omar Danlí Arévalo. En fin, creo que fue más que evidente, consideramos los suficientes hechos relevantes que este señor había hecho en nuestras autoridades, y ya fue demasiado, porque hasta la voz y hasta golpe ha pretendido presentar en muchas autoridades de nuestro partido. ¿Contento con el nuevo vocal? Bueno, es una persona que ha venido trabajando de muchos años, desde muy jovencito. Fue anteriormente nuestro secretario nacional de la juventud en años anteriores. Hoy creo que como diputado del Parlamento Centroamericano, que es Luden, pues creo que se merece un espacio, ¿verdad?, dentro de la Junta Directiva Nacional, dentro del Comité Ejecutivo Nacional, y qué más pues que ocupe para ir siempre escalando y avanzando en nuestra organización como vocal nacional de nuestro partido. Eran las declaraciones del fiscal Walter Espinosa y además diputado, referente a lo que ocurrió el día de ayer. Como dicen en la calle, esto ya es cosa juzgada. Definitivamente cerró la reunión de la Junta Directiva Nacional con la autorización a la Comisión Nacional Electoral para elaborar la propuesta del reglamento que va a regir el proceso de elección del 11 de julio. Este día, lunes 3 de julio de 2023, repito, este día, lunes 3 de julio de 2023, la Comisión Electoral presentará ante la Junta Directiva Nacional
su presidente, Ramón Arsenio, presidente de la Comisión Nacional Electoral, la propuesta de reglamento electoral que va a regir, coordinar, definir, decidir sobre este proceso electoral interno que va a continuar a desencadenar y desembocar este 11 de julio. Lo digo de esta manera reiterativa, contundente y firme, porque es así como la Junta Directiva Nacional, nuestra máxima autoridad en este sentido, se reunió y definió y decidió sobre ello. Ese día estaremos todos reunidos, estaremos los presidentes departamentales, los presidentes regionales, estará el Comité Ejecutivo Nacional, estarán los presidentes y vicepresidentes de las comisiones diferentes del PLC y todos aquellos que de una u otra forma tienen su acreditación en una manera en que se van a reunir y a definir y decidir sobre los destinos del Partido Liberal Constitucionalista. No es en la calle donde se definen este tipo de situaciones, no es allá en el norte, en Washington, no, es entre un diálogo entre hermanos de la Junta Directiva Nacional, donde nosotros los correligionarios del PLC definimos y decidimos sobre este tipo y cualquier otro tipo de situaciones entre nosotros, para así poder avanzar. Y cuando el PLC se mueve, se agita Nicaragua entera. Es lo que nosotros estamos viendo. Hablan de aquí, de izquierda, hablan de derecha, hablan de atrás, de la espalda, del techo, del piso. Lo ha dicho nuestra presidenta María Aide Osuna, quien ha cargado con el mayor peso de la responsabilidad de este partido de una manera gloriosa, firme y decidida, como lo dicen muchos correligionarios, como lo han expresado y lo han podido ver y palpar todos y cada uno de ustedes. Esa es la manera como actúa el PLC. Y así definitivamente seguiremos avanzando dentro de esta revolución liberal que se inició hace 130 años con el general José Santos Zelaya, entrando hacia la ciudad de León con todos aquellos correligionarios para determinar y regir los destinos de una nación. Y la revolución liberal sigue avanzando. Estaremos nosotros ese 11 de julio en el cementerio de San Pedro rindiéndole los honores desde las 7 de la mañana al general José Santos Zelaya. Allí estarán todos los correligionarios, estarán toda la junta directiva, como año con año lo hemos venido realizando. Ustedes lo pueden comprobar en cada uno de nuestros videos, en cada una de nuestras fotografías, en todas y aquellas declaraciones que nosotros hemos expresado de nuestro acontecer político diario y avanzando hacia un proceso en donde los jóvenes tienen la principal responsabilidad junto con la mujer, como los que han escuchado ustedes, para avanzar dentro de este partido. Nosotros venimos como Zelaya entregando esa estafeta, que es el relevo generacional hacia la mujer, como lo entregó en su momento la insigne maestra profesora que fue la fundadora de la escuela normal, como Josefa Toledo de Aguerri, al impulsar la presencia de la mujer en los procesos electorales, al impulsar los procesos de los jóvenes y su presencia en cada uno de los procesos. Y así tenemos concejales, así tenemos diputados jóvenes. Ustedes los conocen, ustedes saben quiénes son y ustedes saben cuáles son los que conforman ahora el Comité Ejecutivo Nacional. Siempre existe un balance dentro de esto. John Nash, el premio Nobel, así decía, el balance es algo muy importante que nosotros debemos de continuar dentro del liberalismo, como lo expresó Buchanan en su instante, como John Adams cuando se impulsó el liberalismo y la doctrina liberal, no con aquel tipo de expresiones que definitivamente no tienen razón de ser, donde la filosofía liberal pretende ser cambiada por algo que inusitadamente aparece de una forma sospechosa en el año 2018, en que aparece un sujeto y de una forma de un dedazo es impulsado a un cargo con las consecuencias que definitivamente hoy nos atañen. Pero el PLC continúa trabajando y dice ante los diversos acontecimientos, lo que es cosa jugada, es cosa jugada. Lo importante aquí es avanzar dentro de un desarrollo social,
de una forma en paz y en armonía, como lo realizamos en nuestras juntas directivas municipales, como lo hacemos con nuestros convencionales, con nuestros fiscales, impulsando el desarrollo social, en, no solamente en nuestras familias, sino en todas nuestras comunidades, en todos aquellos lugares donde verdaderamente necesitan esta unidad, este proceso monolítico que actualmente vivimos para poder sacar adelante Nicaragua, nuestra familia, y no tenemos bajo ningún aspecto, y lo voy a repetir las veces que sea necesario, andar buscando totalmente aventuras e ilusiones más allá de las fronteras de Nicaragua, ya sea al norte, al sur, al Pacífico, al Atlántico. Aquí en Nicaragua tenemos la respuesta y tenemos las soluciones. Entre ustedes, entre nosotros, entre todos los nicaragüenses, entre todos los correligionarios, porque Nicaragua es de ustedes y es de nosotros y es de todos. Gregorio Gómez dice: saludos a todos los correligionarios del PLC y convencionales. También, don Mollito Gómez, tortuguero. También dice Santiago Picado: vive el Partido Liberal, Masaya siempre, dice presente. Masaya, mi lindo Masaya, Santiaguito. Y Winston Efraín Rivera: viva la mujer liberal, viva María Aide Osuna, presidenta nacional y representante legal. Freddy Medrano también dice: estará presente el 11 de julio, Ciudad Sandino, en la gran convención, apoyando a la presidenta María Aide Osuna. Indudablemente. Perlita Marcia dice: todo. Saludos. Y Lucía Membreño dice: Dios bendiga siempre a nuestra presidenta nacional. Concejales del PLC de Jalapa, Nueva Segovia, desde los diferentes rincones del país. Allí se comunican con el PLC correligionario. Entre nosotros nos conocemos. Hay desconocidos que definitivamente quieren venir a impulsar unas lecciones que definitivamente no tenemos que aprender, porque nuestros ancestros han escrito en acero, en piedra, en nuestros corazones, lo que verdaderamente tenemos que hacer para resolver la situación que actualmente nosotros vivimos. No es yendo hacia lugares extraños donde verdaderamente encontramos esa solución, o pidiendo que otros vengan a resolver lo que nosotros tenemos que resolver en nuestra familia, en nuestras comunidades, en nuestros hogares, con amor a Dios, amor a la patria, amor a la bandera azul y blanco, y sobre todo a la bandera roja pura y sin mancha. Gerardo Noel Calero dice: saludos desde Masaya, 130 años y vamos. Otro joven concejal. Carla Johanna Palacio Ginotega apoya la reelección de la presidenta nacional de nuestro glorioso partido liberal. Saludos, mi respeto. Saludos a todos mis correligionarios de todo el país. Perla Marcia Vargas dice: todo a la gran convención liberal. Nueva Segovia también está adelante. Ahí está Ginotega con la Carlita, está Estelí con Cristina Valdivia, está allá con Carlos Cárdenas en Chinandega, don desde León. Ah, doña Neide Cota debe estar ahorita en el hemiciclo de la Asamblea Nacional, en donde como diputada una mujer hace acto de presencia. Igualmente los Masaya, ya los escucharon ustedes, Veranida Navarrete en Carazo, Rodrigo Aguilar allá en Rivas, desde muy lejos está trabajando siempre, anda bajo todos estos aguaceros, como bien dice nuestra presidenta, caiteándose pelo a pelo, casa a casa, comarca a comarca, cañada a cañada, así trabajan nuestros PLC. También Carlita Sevilla, un saludo para Carlita Sevilla y para el diputado Haroldo, que aunque está en el hemiciclo de la Asamblea Nacional, está pendiente de este programa, pero es un abrazo para él, como lo es para Magdalena Herrera allá en la región del Caribe Sur, y a todos aquellos como Orlin Ney en el Caribe Norte, está en la lejanía, allá en Mulucucú, pero está trabajando Orlin Ney, siempre está de botas de hule, ordeñando la vaca y sacando la lechita que todos nosotros nos vamos a beber convertida en cuajada. Así es, y saludamos a todos los que nos vieron en el programa, y por supuesto que los vamos a esperar el día de mañana en su programa El PLC Habla con su Pueblo. El PLC siempre está pendiente de todas las acciones que realizan los correligionarios en todo el territorio nacional. Hasta entonces. Para el liberalismo, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y ante el Estado. Libertad, igualdad y justicia. Unidos en solidaridad y amor al prójimo, con relevancia en el individuo, el ordenamiento jurídico de la nación y el irrestricto respeto a los derechos humanos. Esto es PLCTV, el canal. Somos un partido organizado, con estructura en los 153 municipios del país,
Somos un partido fuerte, activo, que da la cara por nuestro pueblo, por nuestra amada Nicaragua. Un partido comprometido, fieles creyentes de la libertad, igualdad y justicia. Somos Partido Liberal Constitucionalista. En tu municipio, el cambio está con vos. PLC, el partido de la gente. PLC TV, el canal LC. La producción y dirección de la Secretaría Nacional de Comunicación y Prensa del Partido Liberal Constitucionalista PLC. Nos vemos en nuestra próxima edición de PLC TV, el canal.